El kilómetro vertical al Bobia, pico de casi 2.000 metros en la Sierra de Katoute, en el Bierzo, será recordado por la edición de este marzo de 2018. Se hablará de él por aquellas rampas de ascenso que acumulaban más de metro y medio de nieve. La prueba vertical de la carrera por montaña Alto Sil concentró a poco más de 60 corredores, un número que bajó debido a las condiciones meteorológicas y al estado del recorrido de 4 kilómetros con un desnivel positivo de 800 metros. Fue el mejor reflejo de las duras condiciones del recorrido. Sin embargo, la nieve no fue un impedimento para todos los participantes. Vivo en un pueblo de la Sierra Norte de Madrid, Bustarviejo, y nieva también bastante a menudo en invierno, entonces la nieve estoy acostumbrada y me gusta. Al final, de la mayor parte del invierno corro por nieve, entonces para mí el recorrido de hoy como estaba me ha encantado, tanto para subir como para bajar, porque me defiendo bien en ese terreno. Beatriz Sánchez empleó un tiempo de 51 minutos para llevarse la victoria, con el segundo puesto de la asturiana Adriana Suárez y el tercero de la también madrileña Marian Mateo. Por su parte, en el cuadro masculino, a la victoria de Eder Susano le siguió el buen hacer de Álvaro Jiménez, quien además de corredor ha desempeñado un papel de voluntario durante todas las jornadas previas. Estuvimos balizando, estuvimos pisando, abriendo huella, volvió a nevar, tapó lo que habíamos balizado y lo que habíamos pisado el día antes y volvimos a abrir huella con lo que había, con la nieve nueva. Y ha sido unos días un poquito intensos. El podio lo completó el asturiano Samuel Ovalla del equipo Profis.